A cavall, amb cotxe de cavalls o a peu, desenes de persones han participat en la romeria que organitza per cinquena vegada el Centre Cultural Raíces de Andalucía. La música i el ball, i també la verge, els han acompanyat durant tot el matí. Estamos celebrando la romería. Paseamos a la Virgen, venimos aquí a hacer un espectáculo con caballos, pasamos el día, comemos, después hay una misa rociera y después hace un espectáculo flamenco. Es el primero, pero me ha gustado mucho. Hemos acompañado a la Virgen y hemos paseado, hemos bailado un poquito y muy bien. Hemos ido por las calles paseando, cantando y hemos estado en un parque que, por cierto, un caballo pues se ha desbocado y un hombre se ha hecho daño. Pero bueno, ha ido todo bien. Y ahora estamos aquí para cantar y bailar y comer y todo lo que se presente. Un cop reunits al Parc de la Marina, tot estava a punt per a l'espectacle qüestre on ballarines i genets han ballat al ritme de la música. Cada any la participació ha anat augmentant i els organitzadors n'estan molt satisfets. Contentos porque el ambiente es muy bonito, además la gente lo disfruta. Es la quinta romería y esto cada día es más fuerte, sí, muy contentos. Ha sido un día precioso, recordando nuestro pasado de Andalucía y muy bien, un día estupendísimo que hemos pasado. Que estamos pasando, vaya. Aquí tantos andaluces como hijos andaluces o amigos andaluces. La missa rociera abans del dinar ha estat l'acte central de tot un dia de celebració per als viladecanencs amb orígens andalusos o amb predilecció per la cultura d'Andalusia.